¿Te imaginas qué pasaría si un viajero del tiempo de 1922 llegara al 2022? ¿Qué pensaría al ver los satélites, la televisión y Netflix? Hace aproximadamente un siglo, los jóvenes estaban fascinados con las hamburguesas y la Coca-Cola, pues era la novedad del momento. El primer supermercado llamado Piggly Wiggly en Memphis abrió en 1916. En aquellos tiempos, la mayoría de las carreteras estaban limitadas a 10 metros por hora, mientras que se estima que en 2021 por lo menos hubo 6.400 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo, un contraste muy grande con el año 1917, donde solo el 8% de las casas estadounidenses tenían teléfono fijo. Como ven, el mundo ha avanzado mucho en 100 años. En este video conoceremos algunos ejemplos de cosas que son parte de nuestras vidas hace apenas un siglo. Sin más, pónganse cómodos porque hoy les presento 11 cosas que cumplirán 100 años en 2022. Hoy en día, los cómics han vuelto a surgir con gran fuerza como resultado del enorme éxito de muchas producciones cinematográficas basadas en estos. Sin embargo, hace más de 100 años no existía como tal. Es decir, la noción de cómics mensual se introdujo por primera vez en 1922. En el siglo XIX se hicieron populares las revistas humorísticas ilustradas, siendo la más famosa Punch, que acuñó el término caricatura en 1843. La idea de un libro de historietas mensual, por otra parte, nació en 1922, cuando se publicó apropiadamente con el nombre de Comics Monthly. También se trataba de una recopilación de tiras cómicas publicadas anteriormente, pero por primera vez los editores demostraron que había una necesidad de publicar mensualmente historias ilustradas. Y bueno, después de esto, esta industria nunca volvió a ser la misma. Un artefacto que hoy es parte de nuestra vida y nos sirve de mucha ayuda en la cocina es la licuadora, que este año cumple justamente 100 años. Stephen Poplawski, un inmigrante polaco, pasó 4 años inventando y perfeccionando la licuadora eléctrica antes de solicitar la patente en 1922. Al principio le habían contratado para que ideara una máquina que facilitara el trabajo en una maltería y, por supuesto, la preparación de batidos. Su aparato, que contaba con un agitador y un vaso montado en la base, fue tan popular que se convirtió en un gran éxito y acabó integrándose a la compañía Hamilton Beach. Posteriormente, este inventó una versión doméstica en 1933. En el siglo XXI se han vuelto muy populares las películas de vampiro de diversa índole, pero muchas de estas son débiles imitaciones a la original. Cuando se estrenó Nosferatu en 1922, este ayudó a definir lo que las películas de terror podían y debían ser. A primera vista, Drácula y el macabro Conde Orlok son muy diferentes. Sin embargo, diversas fuentes confirman que Nosferatu fue un remake no autorizado del libro de Bram Stoker del siglo XIX. Tras un lío judicial en Alemania, donde se ordenó que se destruyeran todas las copias, los negativos y las impresiones, la película estuvo a punto de desaparecer. Pero felizmente, algunas copias se transfirieron a Estados Unidos, donde un derecho de autor accidentalmente expirado hizo que la historia fuera de dominio público. Aunque el ejército británico utilizó la escritura en el cielo para comunicarse con los soldados durante la Primera Guerra Mundial, no fue hasta 1922 cuando se utilizó en la vida civil y en la publicidad. El capitán Cyril Turner de la Real Fuerza Aérea tuvo la idea tras firmar un contrato con el diario Daily Mail para escribir su nombre sobre una carrera de caballos en Inglaterra. El arte de Turner también se exhibió en Estados Unidos ese mismo año. En esa ocasión escribió Col Vanderbilt 7200, el número de teléfono del hotel donde se alojaría al día siguiente. El resultado, el hotel recibió 47.000 llamadas en menos de 3 horas. Se cree que todo era blanco y negro hasta los años 30, hasta que llegó a los cines El Mago de Oz. Sin embargo, el color añadido artificialmente era muy frecuente en las películas. Esto según la National Film Preservation Foundation, aunque sus efectos se han perdido con el tiempo. La compañía Technicolor Motion Picture Corporation, en cambio, llevó esta técnica al siguiente nivel. El Tributo del Mar fue la primera película en Technicolor y se estrenó con gran éxito en el Teatro Rialto en Nueva York en 1922. En aquella ocasión solo se usaron los colores rojo anaranjado y azul verdoso. Una sierra de brazo radial es una máquina que tiene una hoja de sierra conectada a una plataforma que permite al operario mover la madera para cortarla más fácilmente. Raymond DeWall diseñó la sierra de brazo radial mientras trabajaba en una granja de los Estados Unidos. Esto mientras buscaba una forma de aumentar la productividad laboral.
Dos años después, viendo el potencial económico de la sierra, fundó la empresa, la que fue tan bien recibida con sus novedosos artilugios que en 5 años mejoró su posición. Hoy en día The Wall sigue siendo líder en el mercado 100 años después de su innovación original. Las máquinas de fax han estado presentes desde mediados del siglo XIX, aunque se asociaron más a los lugares de trabajo en los años 70 y 80. El primer servicio de fax transatlántico fue suministrado por Radio Corporation of America en 1922. Por otro lado, los faxes no se empleaban de forma generalizada en las empresas privadas de la época. Los medios de comunicación los utilizaban sobre todo para transmitir imágenes y el servicio meteorológico para difundir los mapas del tiempo. Louis Fry Richardson fue un gran pionero en su campo. En 1922, este científico y matemático británico hizo una publicación llamada Predicción Meteorológica por Proceso Numérico, donde reconoce que harían falta 64.000 personas trabajando por turnos para prever el estado de la atmósfera con mayor rapidez que la de su evolución real. Aseguró también que en un futuro no muy lejano sería posible los cálculos para predecir el tiempo del mañana antes de que éste llegase. Sin embargo, a principios de la década de 1950, los ordenadores lo cambiaron todo. En 1922, la radio era relativamente nueva, ya que solo un año antes había pasado de operadores aficionados y receptores artesanales a una empresa corporativa. Sin embargo, la radio nunca volvería a ser la misma cuando una estación de Nueva York emitió el primer anuncio de radio de la historia. Este anuncio lo pactó una conocida inmobiliaria por el costo de $100 por 10 minutos de emisión, una gran diferencia en comparación con los costos de hoy. Y bueno, el resto es historia. Es difícil imaginar una época en la que el rey Tut estuviese perdido en el tiempo. Sin embargo, su tumba en el Valle de los Reyes de Egipto no fue desenterrada hasta 1922. El egiptólogo británico Howard Carter y su adinerado patrocinador, Lord Carnarvon, comenzaron a explorar las cámaras, en su mayoría intactas, en noviembre de ese año. Pero no fue hasta febrero de 1923 cuando abrieron la última cámara y descubrieron el sarcófago del niño rey, la cámara funeraria y los numerosos tesoros. Todo ello prácticamente intacto durante 3.000 años. El 11 de enero de 1922 se utilizó por primera vez la insulina para tratar la diabetes. Aunque esta se descubrió en 1921, no se pudo utilizar hasta el año siguiente, cuando el bioquímico canadiense James B. Collip la purificó. Antes de esto, las personas con diabetes tipo 1 rara vez vivían más de 1 o 2 años. 100 años después, la insulina sigue siendo la única terapia eficaz para esta enfermedad. Aunque ya han pasado 100 años desde los acontecimientos de 1922, todavía hay varios sucesos de ese año que han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad y que tendrán ramificaciones a largo plazo en el desarrollo de la sociedad en el futuro. Cuéntame si ya conocías que algunas de estas innovaciones estaban a punto de tener un siglo de existencia y qué dato te sorprendió más. Usa la caja de comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.